Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Me Gusta TV. Hoy vamos a estar hablando de Colón. Sí, vamos a hacer un paseíto porque muy pronto vamos a estar con las cámaras de Me Gusta TV recorriendo esta localidad tan linda. Pero te vamos a mostrar uno de los lugares turísticos que tiene muchísima historia y que es imperdible si llegas a viajar a Colón. Y como nos encanta que la pases muy bien, tenemos una nota imperdible con Pame de Peluquería Bellísima. Es imperdible, así que quédate porque también te vamos a estar contando sobre eso. Y si hablamos de festejos, de pasarla bien, de turismo, tenemos que hablar de la ciudad de Paraná, porque se vienen los 211 años de la elevación a villa de esta capital entrerriana. Prepárate porque se viene un programón, mirá. El mes de junio es el mes aniversario de la ciudad de Paraná y hay muchísimas actividades. Dentro de esas actividades vas a poder disfrutar del bus turístico, guías que te van a llevar por todo Paraná para que puedas conocer sobre la arquitectura, sobre la gran historia que tiene esta capital entrerriana, que en algún momento fue capital de la Confederación Argentina, también el río y sus paseos por el islote Curupí. Va a haber de todo y por supuesto en el monumento del General Urquiza va a haber gastronomía, stand, arte, artesanos, emprendedores, de todo para que en 10 días puedas disfrutar de esta maravillosa ciudad. Acercamos a Peluquería Bellísima, salón profesional, donde Pame nos brindó, por supuesto, algo rico para poder charlar, pero también hablamos de looks y de cuidado del cabello. Mirá la nota. Y ya me ven acá disfrutando en Peluquería Bellísima, salón profesional. Yo me hice unas onditas, en realidad, Pame, que ya me recibió y recibió a todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás, Pame? ¿Cómo te va? Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, dejarme así tan linda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, me alegro que te haya gustado el peinadito que hicimos, así muy fugaz. Express, este fue un peinado express para Me Gusta. Y vamos a hablar de cambios de look, porque se viene una nueva temporada, estamos ya atravesando el otoño y mucha gente que se anima al cambio de look. ¿Qué nos podés decir vos? Así es, cambian las estaciones y bueno, vamos queriendo renovarnos y vernos un poquito diferente a como veníamos. Entonces sí, empezamos a buscar cortarnos el cabello, hacernos algún nuevo tono en el cabello, o sea, un nuevo color. Y bueno, sí, se vienen muchos cambios. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando decido cambiarme de look? Digo, bueno, por ejemplo, no sé, quiero hacerme un rubio, ¿no? Exagerándolo quizás con mi tono de piel. ¿Vos qué asesoramiento le das a la persona que llega acá a la peluquería? Y cuando vienen las chicas buscando un cambio de look en cuanto a coloración, lo que tratamos siempre de evaluar es las tonalidades de la piel, la tonalidad propia del cabello, y en base a eso sugerimos qué tono va a ser el que mejor le quede. Si algo cálido, algo más frío.
No necesariamente tiene que ser una súper decoloración y llegar a un rubio. Vos nos decías recién que con alguna iluminación ya cambia, la persona cambia y se ve distinta. Sí, sí, así es. No hace falta un cambio rotundo, sino al contrario, si tenés el cabello natural, aplicarle un poquito de luz, algo que lo lleve a que siga viéndose natural, pero que cambie la tonalidad ya del cabello, es suficiente. Pame, y contame sobre este cambio de look. Me encantan las ondas, por eso te dije que quería hoy para poder salir con vos con este peinado. Es increíble este trabajo que estamos viendo. Bueno, a esa clienta le hicimos una renovación en el color con un diseño de mechas y luego le aportamos una nutrición bien profunda y modelamos con esas ondas que tanto te gustaron. Quedó impresionante, sí, muy lindo. Muy lindo, le queda muy bien. Y hablamos de color, lleva tiempo y lleva también mucho cuidado. Así es. Si el cambio es muy radical en cuanto a la coloración, sí, tenemos que estar dispuestas a pasar varias horas en la peluquería. Hay que estar, ¿eh? Hay que estar dispuestas a los procesos de decoloración, para poder llegar al tono que uno desee llegar. Si la iluminación o lo que queremos hacer es más tranqui, obviamente el proceso va a ser más rápido. Importante el cuidado durante todo el año. En tu primera aparición aquí en Me Gusta TV hablábamos de los cuidados, de tener un cabello sano. Sobre todo, ¿qué debo hacer luego que decido, ¿no?, cambiarme y teñirme el pelo? Y tenemos que tener en cuenta que ahora ya el color no es el natural, sino que es un color artificial. Vas a tener que venir a renovarlo porque se va a ir lavando en algún momento. Si el color es rubio, sobre todo, más aporte de hidratación, de nutrición, esos tipos de cuidados. Y ahí viene la parte que nos encanta a nosotros, que yo te decía la otra vez que lo he notado muchísimo. Si me llevo algo del salón a mi casa y realizo el tratamiento, porque a veces no tengo tiempo, estamos con un montón de trabajo, los chicos, o simplemente decido cuidarme más el pelo en mi casa, ustedes también tienen esa posibilidad. Veo que hay un montón de productos. Así es, tenemos una gran variedad de productos para ofrecerles para distintos tipos de cabellos, con distintos principios activos y sí, los pueden adquirir acá en el salón. Este es el shampoo que yo te recomiendo, el de Hydroplex Fitocolor, que fortalece y revitaliza el cabello y te va a ayudar a proteger mucho la coloración. Que tiene, veo, queratina, colágeno y también elastina. Así es. Bien todo. Completo. Completito. ¿Y con qué seguimos para completar el kit? Este es bárbaro. Te aporta brillo, suavidad, es antifrizz y un protector térmico que lo puedes usar todos los días sin ningún problema. ¡Qué bueno! Y una vez cada 10, 15 días, el tratamiento de Hydroplex para fortalecer el cabello con buena intensidad. Bueno, este me lo llevo hoy y vos podés llevártelo también. Acercate acá a Peluquería Bellísima, Salón Profesional, porque hay de todo. Hablado de todo, la verdad que nos quedaríamos un montón de tiempo porque Pame sabe muchísimo sobre el cuidado del cabello. Bueno, muchísimas gracias, Pame. Recordanos si querés dónde te encontrás y dónde la gente puede encontrarte en redes sociales. Bueno, nosotros estamos ubicados en calle Guillermo Sarabí, 292, entre Soler y Sudamérica. Y nuestras redes sociales es Pamela Toledo Bellísima, Salón Profesional. Muchísimas gracias, Pame, sos una divina total. Me encanta estar en este salón, que es fabuloso. Muchas gracias, gracias por venir. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Paraná te renueva. Te invito a conocer Cabañas del Viñedo, en la localidad de La Paz, Entre Ríos, solo a 7 minutos del centro de la ciudad,
donde vas a poder conocer el viñedo gracias al recibimiento de Pablo y Elo, un complejo que cuenta con 7 cabañas totalmente equipadas, amobladas, súper cómodas, que son realmente un sueño. También podés disfrutar de las visitas guiadas por los senderos y este lugar que se encuentra a la vera del arroyo Los Paraísos. Y para completar esta estadía soñada, probar las riquísimas picadas con productos regionales y obviamente probar los vinos entrerrianos. Aparte del monte, las cabañas, el viñedo y este lugar maravilloso, tenés la piscina para poder disfrutarla. Este invierno, el cuidado no se toma respiro. Cuídate vos, cuida a los otros, prevengamos enfermedades. Ingresa a www.entrerrios.gov.ar/msalud y conoce nuestras recomendaciones. Gobierno de Entre Ríos. Cintia Acosta, decoración y muebles. Tienda de decoración, diseño y muebles a medida en Paraná. Toda la tendencia en deco y más. En Shopping La Paz y en Shopping Paso del Paraná. Cintia Acosta, decoración y muebles. Envíos a todo Entre Ríos. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Rápidamente nos trasladamos, viajamos a la costa del Uruguay porque Colón es una de las ciudades que te espera durante todo el año, pero en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por uno de los lugares que tiene muchísima historia. Es imperdible visitar el Molino Forclaz y por supuesto mandamos un saludo porque ya estamos preparando las valijas, el mate y todo para poder visitar en estas vacaciones de invierno la localidad de Colón, que tiene un montón. Recorriendo la ciudad de Colón y por supuesto queríamos conocer un lugar que tiene mucha historia, que es maravilloso desde donde se mire y desde donde se cuente también. Estoy en el Molino Forclaz junto al director de este museo, él es Juan Carlos Boetz, y bueno, ya queremos conocer todo. La imagen cuando llegamos es impresionante, pero seguro Juan Carlos va a tener mucho para poder contarnos. Buen día, gracias por recibir el programa, Juan Carlos. Bueno, buenos días a los televidentes. Sí, están visitando un lugar que es emblemático en la provincia de Entre Ríos, que en el año 1985 se declara Monumento Histórico Nacional, en el año 2003 Patrimonio Arquitectónico e Histórico de la provincia de Entre Ríos, y en el 2013 se nombra Museo Provincial Molino Forclaz, un organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia, y es un lugar que nos recuerda y nos remonta a los abuelos, a los inmigrantes. Acá se instala una familia de inmigrantes suizos, los Forclaz, que ellos se dedican a la molienda. Primero van a construir un molino malacate, que ahora lo vamos a visitar. Y ese molino malacate, tirado por mulas, era una máquina que le producía más o menos unas 8 onzas de harina por día.
y había muchos granos en la colonia. En realidad la colonia San José fue una colonia muy productiva, porque estos gringos vinieron a trabajar tanto estas tierras, sacaron tanta producción que inclusive hasta los forclas se vieron superados en un momento por la cantidad de grano. Entonces ahí la familia se reúne y toma una decisión, hacer una máquina que sea más rápida que el malacate, y ahí construyen este molino que tengo a mi espalda, un molino viento para la molienda, estilo holandés le llamaban. Una máquina que era mucho más productiva que el molino malacate. Tomó la empresa de la construcción de esta máquina Juan Antonio Francisco Forclas. Él construye este molino en 2 años, entre 1888 y 1890. El molino empezó a hacer sus pruebas y el molino no funcionó como él esperaba. Él pensaba triplicar el viejo molino y no llegó ni igualarlo al viejo molino. En realidad, el molino a viento fue un molino que le produjo una depresión muy grande a Juan. Él se sentía como que había fallado a la gente que le había ayudado a construir su máquina. Él se sentía superado por su máquina. Su máquina no producía y él no podía encontrar el motivo por el cual la máquina no funcionaba como él esperaba. Esa presión social hace que Juan enferme muy mal. Ya después de 1894, o sea, 4 años estuvo probando la máquina. Vos pensás que 2 años construirla y 4 años haciendo pruebas. Ya su salud no daba más. Y ya desistió. Y un año y medio después, un 22 de marzo de 1896, a los 43 años de edad, Juan Forclas muere, víctima de una enfermedad que se llama marasmo. ¿Sí? Es un debilitamiento, el marasmo, una pérdida de peso muy grande, muy abrupta, una negación completa alimentarse, una depresión. El molino fue el causante de esa depresión. Eso se ha expandido, creo que a toda la Argentina, que en Entre Ríos, en esta localidad, se teatraliza la historia de Forclas. Sí, es muy fuerte, es preciosa la guiada. Hace 10 años que la venimos haciendo. Y en esa se convive con la familia que está vestida de época. Entonces uno puede viajar en el tiempo y estar al lado de ellos y escucharlo y verlo que pasan al lado tuyo mientras van escuchando la historia. ¿Sí? Se trabaja mucho la comunicación con la gente, el ida y vuelta. Y realmente el resultado es fuerte y ya te digo, te mueve los sentimientos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder visitar y conocer algo más de la cultura entrerriana, pero también conocer un lugar en Colón donde podés venir a pasear, recrearte y también llevarte una buena historia. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, a los televidentes, los estamos esperando. Y cualquier cosita, a ese teléfono que di 577133, con la característica de Colón, bueno, a ese teléfono ahí tienen toda la información para poder venir. El Timón Piscinas. Todo el año podés disfrutar de tener tu jardín, patio, balcón y quincho confortable. Conocé los juegos de jardín que tiene El Timón para ofrecerte. En El Timón encontrarás todos los sistemas de calefacción a leña y a pellets. Tenemos gran variedad de parrillas a leña y eléctricas para ofrecerte. También hornos a leña y a gas para embutir o con envase. Hacemos sistema de riego para tu jardín y contamos con todos los productos para el mantenimiento de tu piscina. El Timón Piscinas. P.
Peluquería Bellísima, Salón Profesional, en Paraná, Guillermo Saraví 292. Comunicate vía WhatsApp al 3435-197-766. Agenda tu turno en Guillermo Saraví 292, Ciudad de Paraná. Seguinos en redes sociales. Peluquería Bellísima, todo lo que tu cabello necesita. En Jomar Vinoteca vas a encontrar los mejores vinos, vinos boutique, vinos de autor y también vinos importados. Ingresá a su red social en Instagram, los encontrás como Jomar-Vinoteca y también están en Facebook. Vinimos a conocer Artesanías Entrerrianas, uno de los locales re lindos que tienen en la ciudad de Paraná. Estamos en el shopping Paso del Paraná. Mirá la cantidad de opciones que tenés para hacer un buen regalo para estas fiestas o para un momento especial. Hay mates, sombreros como este divino que tengo yo ahora puesto. Tenés bombillas, kit de cuchillos. También hay diferentes termos para que puedas aprovechar esos termos que te duran toda la vida. Tenés regalitos para toda la familia, tenés que acercarte. Están acá, donde estamos ahora, conociendo este nuevo local en Paso del Paraná, en el shopping nuevo, pero también podés acercarte a la Galería Almendral y al shopping La Paz. Son una divina las chicas y tienen un montón para ofrecerte. Social del Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra en La Paz, provincia de Entre Ríos, ciudad donde podrás disfrutar de los mejores atardeceres, actividades recreativas al aire libre, pesca, la mejor gastronomía, termas y paseos. En nuestras cabañas disponemos de alojamiento para 60 personas con todos los servicios. Te esperamos en La Paz. Te invitamos a disfrutarla juntos. Atención, agenda esto porque si querés comer comidas exquisitas, pasar un buen momento, aprovechar buenísimas promos y sobre todo escuchar linda música, tenés que acercarte a Bodegón Los Gardelitos en Avenida Ramírez y Pérez Colman, donde vas a poder ver de estos menús que te estamos mostrando, hay un montón de variedad. Los jueves hay un 50% en pizzas, aprovechalo porque el lugar es increíble, también podés pedir por delivery. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Me Gusta TV. Nosotros les agradecemos la cantidad de mensajes que nos envían. En redes sociales pueden seguirnos durante toda la semana con promociones, actividades turísticas, culturales, todo lo que hay en Entre Ríos para que ustedes puedan pasarla muy bien. @megusta.tv y también mi red social personal, locutora Ivana Centurión. Los esperamos en un próximo programa con más aventuras.